Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Como ustedes saben, debido a los lamentables hechos a los que nos hemos enfrentado durante estos días, los cuales han impedido pues el contacto directo con ustedes, pues nos vemos en la necesidad de generar este vínculo de comunicación para transmitir a ustedes el seguimiento en relación a los temas del programa para poder de alguna manera mantenernos en la línea de trabajo en la que hemos estado nosotros pues buscando se logren los aprendizajes esperados, ¿ok? Como ustedes saben, estamos trabajando con ustedes en base a la plataforma de Classroom en cuestión de lo que es asignatura estatal. Ustedes están enterados de que existe una plataforma en la cual se están subiendo las actividades de manera semanal, en las cuales se expone la lectura, la actividad y se va evaluando cada semana. La petición que les hago a través de este medio es que no dejen de estar en contacto con nosotros en cuestión a la materia, no dejemos esa comunicación para que se pueda seguir trabajando de la forma en la que se ha venido haciendo. Como te decía, cada 8 días en la materia de asignatura estatal se están subiendo actividades que nos permiten revisar los temas correspondientes, ¿okay? Es para mí un gusto poder estar aquí contigo y poder, a través, como te decía, de este medio, pues tener un contacto contigo. Vamos a revisar el día de hoy uno de los temas correspondientes al bloque 1, que son reglas y normas de la vida cotidiana. Este tema, pues es uno de los que desafortunadamente no pudimos revisar por las cuestiones por las que nos enfrentamos. Y pues lo preparé el día de hoy para poderte explicar un poquito sobre la importancia de las reglas y normas en la vida cotidiana. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Te decía, el tema es parte de lo que es el bloque 1, está integrado en lo que son las reglas y normas de mi grupo, pero para poder nosotros de alguna manera profundizar en lo que son las reglas y normas de tu grupo, pues tenemos primero que comprender lo que son las reglas y las normas. Como tú ya lo sabes y lo hemos platicado de forma anterior, las reglas y las normas son situaciones que nos ayudan, son conductas o situaciones técnicas que nos ayudan a poder convivir mejor como seres humanos. Estos códigos de conducta nos permiten interactuar de una manera sana, de una manera positiva. Nosotros como seres humanos somos seres sociales por naturaleza. La interacción de alguna manera pues es una situación vital para nosotros y en el caso tuyo como adolescente es una situación pues sumamente importante, ¿no? Esa interacción que tienes con tus compañeros, que tienes con tu familia, que tienes con la sociedad misma, pues requiere de estos códigos de conducta para poderse llevar a cabo de una forma pues adecuada o de una forma sana, evitando pues problemas de convivencia. Vamos a ver entonces que este comportamiento en la sociedad o en los núcleos sociales en los que tú te desenvuelves, pues tienen que regularse a través de diferentes tipos de normas. Estas normas también son entendidas como reglas y existen diferentes tipos que te van a permitir regularte o tener un autodominio en cada una de estas esferas de las que yo te hablaba. Entonces, vamos a iniciar analizando un poquito lo que son las normas morales. Las normas morales son situaciones que se llevan a cabo de forma interna, estas son reguladas por ti, son esas situaciones que se puede considerar como parte de tu conciencia, que se vinieron formando a lo largo de tu vida en cuestión a las normas familiares, a las situaciones que se introyectan a través de la convivencia dentro de tu familia. Por ejemplo, el hecho de sentirte bien en cuestión a que eres responsable, a que de alguna manera respetas a las personas que están a tu alrededor. Otra situación importante es no tomar lo que no te corresponde. Todas esas situaciones morales son las que te van a hacer sentir bien o mal en cuestión humana.
y estas son muy personales, son meramente introspectivas o internas, y de esta manera es como te van regulando para que tú vayas teniendo una convivencia pues más sana y más pacífica en base a estos códigos de comportamiento que están dentro de ti, ¿ok? En cuestión de los tipos de normas sociales, nos encontramos a todos aquellos aspectos que tienen que ver con los valores que regulan la convivencia sana, pero ya dentro de un grupo social. Por ejemplo, siguen siendo internas, ¿sí? Siguen estando dentro de ti, pero estas ya te ayudan a regular esa convivencia con las personas que tú te relacionas. Por ejemplo, el hecho de llegar a un lugar y decir hola, buenos días, o qué tal, cómo estás, o puedo tomar esto, o por favor, o con permiso. Todas esas situaciones que de alguna manera son consideradas sociales y que están ayudándote a sentirte parte de ese núcleo social al que tú perteneces, y como te decía, de alguna manera van regulando esa parte de convivencia, y de alguna manera también nos ayudan a sentirnos, independientemente de parte de un grupo o un sentido de pertenencia social, nos ayudan también pues a no sentir ese rechazo, ¿no? Ese rechazo dentro del grupo, y que para ti como adolescente, por supuesto, son muy importantes. Tú tienes tus propias reglas sociales con tus amigos, tú tienes de alguna manera un saludo en particular, una forma de comunicarte con ellos, y siempre basándose en el respeto, ¿no? Aquí es donde entran ya esos lineamientos sociales, donde esa interacción no se sale de la línea del respeto. Entonces, este es el tipo de normas sociales. Tenemos otro tipo de normas, que son las normas jurídicas. Estas las establece la autoridad legislativa y estas son obligatorias. De alguna manera, estas están reguladas por un código que de alguna manera ya tiene sanciones para las personas que no las cumplen. Nuestra Constitución Política es un ejemplo de ello. Ahí podemos encontrar todos aquellos aspectos en los que nosotros, como seres humanos, nos tenemos que regular y alinear en cuestión a esas reglas o a esas normas. Es muy importante que sepas que son obligatorias, que puede, en caso de no ser cumplidas, pueden tener una sanción, y esa sanción está regulada por diferentes aspectos importantes, porque ya están reglamentados, ya se está verificando de manera constante su cumplimiento. Ejemplo, ¿no? El pasarte un semáforo, ejemplo, faltarle al respeto a una figura, no sé, de autoridad, un policía, o simplemente a un civil, a una persona que como tú vayan en la calle y no tengas de alguna manera el contacto respetuoso y adecuado con esa persona. Quizá a todos les ha tocado ver en algún momento de la vida que hay gente que anda por la calle y de alguna manera falta el respeto a otro civil. Eso está penado, eso está sancionado, porque de alguna manera está alterando el orden público o el orden social, y eso lo podemos encontrar dentro de esas reglas jurídicas. Otro punto también importante que podríamos considerar dentro de este lineamiento es el marco de convivencia escolar, porque de alguna manera tiene sus lineamientos y tiene sus sanciones en caso de no llevarse a cabo el cumplimiento de los puntos que se desarrollan en ese marco de convivencia escolar, ¿ok? Otro punto importante es que estas reglas jurídicas tienen cuatro características. Son heterónomas, que son impuestas por otra persona o institución. Como te explicaba hace un ratito, están reguladas por una constitución política. En este caso, tiene sus artículos, sus lineamientos y las sanciones correspondientes. También, otra característica es que son bilaterales, o sea, que imponen deberes y conceden derechos, o sea que también dentro de esas normas jurídicas vas a encontrar lo que son tus derechos como ciudadano y lo que son también tus obligaciones, ¿ok? También otra característica es que son exteriores, que significa que son obligatorias aún en contra de la voluntad, o sea que no hay negociación. Tú, como ciudadano que eres, estás obligado a cumplirlas al pie de la letra, tal y como se marcan en la Constitución. Otra característica son coercibles.
pueden exigirse por medio de una sanción tangible, es como te explicaba hace un ratito. Es muy importante que sepas que el no llevar a cabo ese tipo de normas o ese tipo de lineamientos jurídicos, si estás siendo de alguna manera acreditado a una sanción en caso de no cumplirlas al pie de la letra, ¿ok? Entonces, espero que de alguna manera estos puntos que te acabo ahorita de explicar hayan quedado claros en cuestión a lo que es los diferentes tipos de normas y la importancia sobre todo que tienen las reglas y las normas en la vida cotidiana. Que nosotros, como te decía, la interacción social sí es vital, sí es importante, pero que si no está regulada por estas normas, por estas reglas, que de alguna manera, te decía, nos permiten autorregularnos y que nosotros podamos convivir de una manera respetuosa con las personas que están a nuestro alrededor. Llamémosle núcleo familiar, grupo de amigos, personas dentro del ámbito social en el que te desenvuelvas, no hay un lugar donde no las vayas a utilizar, porque siempre, hasta en la fila de un súper, en un banco, para abordar la micro, necesitas de alguna manera seguir estos códigos de comportamiento o estos códigos de conducta que te permitan de alguna manera tener esa convivencia sana, pacífica y adecuada, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto fue reglas y normas de la vida cotidiana. Te repito, este material está incluido en la plataforma de Classroom. Es bien importante que tú sigas monitoreando la página y sigas realizando las actividades que a través de esa plataforma he estado preparando y subiendo para ti. Muchas gracias.